y cómo está este mundo, o por lo menos cómo sabemos, con esta información un poco parcial, cómo está este mundo. La respuesta es bastante mal. ¿Por qué está bastante mal? Pondré cuatro ejemplos, podría poner más, pero voy a poner cuatro ejemplos de cómo este mundo está bastante mal. Primer ejemplo, la enfermedad, y más concretamente la enfermedad del SIDA, que es probablemente aquella que es más emblemática, más simbólica de las enfermedades del mundo. Del SIDA solemos hablar con una cierta frecuencia, pero cuando más hablamos es el día 1 de diciembre, puesto que se celebra el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. ¿Qué nos dice la prensa el 1 de diciembre? Reproduce casi toda la prensa el informe anual de ONU-SIDA, que es la Organización de Naciones Unidas sobre el tema de SIDA, y este informe nos explica que en el mundo hay 40 millones de infectados por el virus. Que de estos 40 millones, 4 millones mueren al año. Pero esto no reduce a 36 los enfermos, sino que 4 se infectan de nuevo, con lo cual estamos desde hace 4 o 5 años entre 39, 40, 41 millones de infectados. La segunda noticia que nos da ONU-SIDA es que de estos 40 millones, el 60% reside en el África subsahariana, 24 millones. Y que de estos 24 millones no llega a 1 millón el que recibe tratamiento médico o farmacológico. Los otros 23 millones están abocados a su suerte, y su suerte obviamente es esperar que algún día les llegue la muerte. ¿Por qué en Europa el que tiene SIDA puede aspirar a vivir bastantes años y con una cierta dignidad, mientras que el que vive en África solo puede esperar la muerte? Bueno, todo el mundo lo sabe, porque los medicamentos y el tratamiento suelen ser carísimos. En Europa no se los podemos pagar, en África no se los pueden pagar. ¿Por qué son carísimos los medicamentos? No porque el producto en sí mismo sea caro, sino porque los medicamentos se hayan sometido a una cosa que se llama la ley de patentes. Y durante los primeros 20 años de distribución del producto, el producto puede venderse no a precio de costo, sino a precio de costo más el derecho de patente, lo cual le encarece a veces hasta 200-300 veces más del precio de costo. Y mientras tanto, con este aumento, el laboratorio se supone que puede recuperar la inversión inicial que hizo para descubrir el fármaco. Transcurridos los 20 años, la ley considera que ya el laboratorio se ha rehecho de su inversión, los demás laboratorios, si quieren, pueden comprar, entrar en competencia con este producto, fabricarlo ellos mismos, el producto entonces se convierte, como bien sabemos, en un genérico. Pero hoy por hoy, los fármacos anti-SIDA todavía son específicos, no son genéricos, puesto que no han cumplido los 20 años. Hubo unos primeros fármacos hace 20 años, eran poco eficaces, la segunda serie se empezó a distribuir en el 92-93, por tanto llevamos unos 15 años de distribución, no han cumplido los 20, todavía son caros. Esto, que se puede entender desde el punto de vista comercial, es difícil hacérselo entender a la gente de África, puesto que los que quisieran los africanos tendrían ahora mismo dinero para este tratamiento. Pensemos que en los países del África más meridional, países como Sudáfrica, como Namibia, como Botswana, como Lesoto, como Swazilandia, como Zambia, como Zimbabue, el impacto de la enfermedad llega a suponer entre el 20 o el 25% de la población. Precisamente hace 3 años en Sudáfrica falleció de SIDA el hijo de Nelson Mandela, lo cual impactó bastante a la opinión pública y el gobierno dijo: esto no puede continuar así, debemos hacer una campaña masiva de lucha contra SIDA. Como que no tenemos dinero para hacer una distribución en toda la población, vamos a pedir a los grandes laboratorios que renuncien a su derecho de patente y nos vendan los fármacos a precio de costo, habida cuenta que aunque solo llevan 12 o 13 años vendiéndolos, ya han recuperado más que sobradamente la inversión inicial. Pero los grandes laboratorios dijeron que no, que tenía que esperar a que se cumplieran los 20 años. Entonces sucedió un hecho favorable, que es que la legislación en la India es distinta y allí las patentes duran menos de 10 años. De manera que un laboratorio indio llamado Cipla se ofreció al gobierno de Sudáfrica para suministrarle fármacos a precio de costo. Se empezó con este suministro y tan pronto el suministro empezó, dos grandes laboratorios farmacéuticos de Europa, uno inglés llamado GlaxoSmithKline y otro alemán llamado Boehringer Ingelheim, hicieron una querella contra el laboratorio de la India acusándole de competencia desleal. Perdieron la querella en los tribunales, puesto que los tribunales con buen criterio dijeron que la salud estaba por encima de la patente y que por tanto se podía seguir suministrando este fármaco. Pero al haber perdido la querella, estos dos laboratorios insistieron frente a la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que es la que se encarga de los temas de patentes y que es muy sensible a los intereses de las grandes compañías. La OMC les hizo caso, presionó a su vez al gobierno de la India
el cual, bajo presión, o mejor dicho, bajo chantaje, lo que hizo fue cambiar su ley de patentes, que ahora la línea también dura 20 años, como en todos los demás países del mundo. Cosa que ha sido inmediatamente protestada, por ejemplo, por Médicos Sin Fronteras, que ha dicho que esto supondrá un aumento grave de la mortalidad. Por tanto, elemento, intereses de unas compañías frente a una realidad. Y por cierto, Boehringer ha sido acusado hace escasos meses por Naciones Unidas, no solo de esto del SIDA, sino de que cada vez que prueba nuevos fármacos, en lugar de probarlos en Alemania, los prueba sistemáticamente en Ruanda, por lo que pudiera pasar. Si alguien quiere profundizar en el tema de laboratorios y África, que vaya al cine y que vea el jardín infiel, quizá alguno de vosotros lo habrá visto, y se dará cuenta de cómo funcionan las cosas. Hace escasos meses todavía, como que la ley de la India no podía tener efectos retroactivos, India seguía vendiendo anticancerígenos a precio de costo. Y en el pasado mes de junio, un laboratorio, en este caso suizo, llamado Novartis, presentó también una demanda en contra de los laboratorios de la India. Al día siguiente de esta demanda, una señora llamada Ruth, y desgraciadamente no se le quedó el apellido, pero que había sido durante un tiempo presidenta de Suiza, hizo una declaración pública en los periódicos, dijo: me da vergüenza ser suiza y pertenecer a un país que tenga en su seno un laboratorio llamado Novartis.